Bienvenidos a TDC Noticias. Mañana fría en el sur de la provincia de Santa Fe. Paula, ¿cómo va? Buen mediodía, Edu. Sí, como vos dijiste, mañana fría, ya lo anticipamos, eso pasó, pero por suerte hay sol. Eso cambia la forma de ver el día. Y también, Paula, una mañana que empieza a tener diferentes movimientos en la región, fundamentalmente en Venado y en Firmat. Los pueblos más chicos ya habían hecho, que integran esta comunidad de TDC, ya habían hecho algunos movimientos y venían comportándose muy bien. Bueno, hoy en las ciudades ha pasado cosas diferentes. Así es, tenemos mucha información que se desprende de lo que acontece justamente en las últimas horas, porque esto es minuto a minuto lo que va sucediendo y las restricciones que se van liberando. Así que nos presentamos, Edu. Los títulos. Se registró un nuevo caso de coronavirus en la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar el informe de situación epidemiológica. Nuevas medidas, hablamos de lo que dijo el gobernador en palabras del ministro de gestión Rubén Michalik, las nuevas medidas y las actividades que están exceptuadas. Hablaremos del cronograma para el IFE, el modo de cobro, el ingreso, qué manera, quiénes cobran según los DNI, algo de eso estaremos adelantando. Y las nuevas reglamentaciones en la ciudad de Firmat, hay que ver cómo por lo menos están funcionando y por lo menos quienes tengan dudas, cómo tendrán que ir evacuándolas. Vamos a hablar también de lo que se prepara en el tema adultos mayores en la ciudad de Firmat. Serán trasladados a la Escuela José Pedroni cuando sea monovalente el hospital. Y desde el Hospital de Clínicas alertaron por el aumento de intoxicaciones con productos de limpieza debido a la situación de pandemia y aislamiento. Por el otro lado, también vamos a hablar con el concejal Nicolás Rufine con respecto a la última sesión del Consejo Deliberante y los temas que se trataron. El Club Firmat lo que propone es una alicuota solidaria para ayudar a los profes del club que no están teniendo sus actividades, pero que necesitan, lógicamente, su remuneración. Y en la provincia de Santa Fe veníamos con varios días consecutivos sin registrar ningún caso positivo de coronavirus en todo el territorio. El panorama cambió anoche cuando desde la Dirección Epidemiológica de la provincia y desde el Ministerio de Salud informaron solamente un nuevo caso. Hay que decirlo, es muy bajo el nivel de crecimiento que está teniendo la curva en la última semana, más que nada en la provincia. Antes de escuchar eso, también les recordamos que en la localidad de Chovet se informó la primera activación de protocolo en ese lugar, es decir, por primera vez se realizó el hisopado a un habitante, a un residente de esa localidad. Por supuesto, como bien se sabe, el hisopado es realizado en el Hospital General San Martín de aquí de Firmat, así que va a figurar como un nuevo caso sospechoso en Chovet, que obviamente será resuelto en las próximas horas y sabremos si es positivo o negativo. Ahora sí, escuchamos el parte de anoche de la provincia de Santa Fe. Vamos a informar que tenemos un caso nuevo en la provincia de Santa Fe, puntualmente es un caso en la localidad de María Juana, pero este caso es importado, corresponde a una persona que volvió de viaje, repatriada, así que es un caso importado, lo cual nos da cierta tranquilidad de que está el caso circunscripto y tiene un nexo epidemiológico claro. De manera tal que hoy tenemos 244 casos en total, tenemos 166 que quedan en estudio. Las personas que ya están dadas de alta, y esto no es un caso menor, tenemos 187 personas recuperadas. Y en total se han descartado 4.885 casos. En cuanto a la internación de nuestros pacientes, tenemos uno solo en sala general y dos pacientes en terapia que se encuentran sin respirador y con buena evolución. Esto es con respecto al parte del día de hoy. Bien, ahí estaba el parte y los detalles los damos nosotros, Paula. Por supuesto. Bueno, con respecto al caso sospechoso que surge en Chovet, es importante decir que el doctor Salim Chueire, desde el SAMCO local, informó que todavía no estaba constatado ningún nexo epidemiológico concreto. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a ver en las próximas horas cómo se desprende y también hay información con respecto a otra localidad. Sí, en Miguel Torres también hay un caso sospechoso. Estamos averiguando esto para tener un poco más de datos, fundamentalmente oficiales. No estamos hablando de alarma, ni mucho menos, sino para tener información oficial. Como vos decís, Edu, es importante que la gente no se alarme, las medidas de precaución que hay que seguir son las mismas, por más de que haya casos sospechosos, y en las próximas horas rápidamente se va a saber si son confirmados o no. Y también confiar en los responsables de salud, que trabajan de la mejor manera, respetando protocolos, dando las indicaciones del caso y poniéndose en contacto con la familia y con quien es un caso sospechoso. Ahora hay que hablar de las medidas que, lógicamente, va tomando a través de sus decretos el gobernador
Omar Perotti, en la noche de ayer, hay nuevas medidas, quien las hizo públicas y también expresó sus opiniones es Rubén Mitchell, el ministro de Gestión. Luego de los anuncios del señor gobernador del día de ayer, realizamos hoy una extensa e intensa jornada de trabajo y de consulta mediante videoconferencia con intendentes, presidentes comunales y representantes de distintas entidades comerciales. Se establecen nuevas excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio para todo el territorio provincial, a excepción de los aglomerados de Santa Fe y Rosario. Las nuevas excepciones dispuestas son comercio mayorista y minorista, mudanzas a través de fletes y empresas autorizadas, inmobiliarias, ejercicio de profesiones liberales, obras privadas de hasta 5 trabajadores, servicios de peluquería y podología, agencias para el desarrollo provincial y asociaciones para el desarrollo también. En aquellas localidades de más de 20.000 habitantes, los horarios serán establecidos por las autoridades municipales del mismo modo, pero no podrán superponerse con los horarios de la actividad bancaria. Con respecto a esto último, el tema de la actividad bancaria, que ya tiene una lógica y que venía funcionando, ahora vamos a poner la palabra de Silvina Arcangioli, secretaria de producción de la Municipalidad de Firmat. Paula, allí también el gobierno de la ciudad de Firmat, en función de lo comercial, ha tomado decisiones en función de respetar esto que dice el gobierno de la provincia, que es no superponer el horario bancario con comercial, lo que también es una adaptación y una manera de ver cómo los comerciantes también pueden hacer funcionar su comercio. Como siempre decimos, todo surge a nivel nacional, después pasa por el nivel provincial y finalmente llega al estrato local. El comercio minorista tiene nuevas pautas aquí en la ciudad de Firmat, así que Edu, si te parece, vamos a ver cómo se van a manejar en estos días. Con la misión de producir alimentos de calidad, CDA desarrolla una agricultura continua, sostenible y por encargo, generando valor agregado e innovación al productor. Con un fuerte compromiso con las generaciones futuras y basada en el concepto de socioecosustentabilidad, tiene como objetivo intensificar el conocimiento, incorporando nuevos cultivos para disminuir el uso de químicos. Centro Desarrollo Agrícola. Agricultura con valor. El día de ayer hubo un nuevo decreto provincial en donde amplían algunas actividades, como por ejemplo el comercio, que si bien ya venía trabajando de manera delivery, ahora se amplía a la atención al público, en un horario restringido entre las 13 y las 18 horas. Eso es para los comercios que antes funcionaban de manera delivery. También pueden seguir haciéndolo de manera delivery, ya que hay muchos comercios que nos manifestaron su necesidad de seguir haciéndolo de esta forma y no tener abierto al público. Así que realmente esto es una medida que se amplía. Siempre el decreto provincial lo que dice que tiene que ser en horario opuesto al horario bancario. Por eso es muchos que nos consultan por qué, por la tarde, y es por esto. Otra de las medidas que se amplió profesionales liberales, como los contadores, los abogados, que van a poder también hacer atenciones al público. Siempre estamos hablando de a una persona a la vez, con turno previo, en el caso de los profesionales. Así que realmente son diferentes actividades que se van sumando y que todas, es importante remarcar, que todas antes de iniciar tienen que comenzar cumplir con el protocolo presentado ante la provincia y las declaraciones juradas de salud. Seguramente en este ida y vuelta debe haber algunos ajustes que se pueden debatir o por lo menos hablar con la gente. ¿Cómo se maneja esto? Qué sé yo, tengo entendido por ahí que les ha cambiado el horario a quienes hacen delivery y por ahí vendían en horarios de tardecita. ¿Esto podrá modificarse, podrá analizarse? Sí, se van modificando a medida que van surgiendo nuevos cambios. Esto es siempre muy dinámico y a medida que vamos pudiendo mejorar la situación y también apelamos a que la gente nos venga, nos comunique de qué forma se está trabajando mejor, siempre con los resguardos de sanidad que debemos cumplir y con los requisitos que debemos cumplir por el decreto nacional y provincial. Pero bueno, sí se van modificando, por ejemplo, también las rotiserías ahora pueden tener atención al público entre las 11 y las 14 horas, que antes no podían hacerlo. Pueden seguir con la modalidad delivery, pero en el mediodía, entre las 11 y las 14, pueden atender al público de a una persona a la vez.
muy importante para todos aquellos, para lo que es asesoramiento, que no saben cómo armar su protocolo, dónde subirlo, el 15-59-9103 y el 15-59-9109 son los dos teléfonos que estamos haciendo asesoramiento sobre protocolos, dónde lo pueden cargar, cómo lo tienen que implementar y las declaraciones juradas para que puedan cumplir con todos los requisitos que solicita el Ministerio de Trabajo. Ahí está, todo esto es desde anoche hasta ahora lo que, por lo menos en papeles, en ley, en decreto, funciona. Ahora es momento de ver otra cosa. Así es, vamos a ver cómo se plasma esto en la realidad. Lo tenemos a Pablo Piermarini por las calles de Firmat. ¿Cómo estás, Paula? Buen mediodía para vos, para Eduardo, para la gente que nos está mirando. Exactamente, nos vinimos puntualmente a uno de los comercios más tradicionales que tiene la ciudad de Firmat, en la esquina de Santa Fe y Córdoba. En este caso estamos en La Unión junto a su propietario, a Eduardo Hernández, que muy gentilmente nos recibe para contarnos cómo van a empezar a funcionar a partir de hoy y cómo estuvieron viviendo estos días de cuarentena en cuanto a lo comercial. Eduardo, ¿cómo estás? Primero que nada, agradecerte. Bueno, no, al contrario. Bueno, ha sido muy difícil subsistir hasta ahora, muy complicado, un pueblo que no está preparado a la venta online. Y bueno, esta medida que ha tomado es muy beneficiosa, o sea que se ve que han empujado, que se han ocupado de ir ablandando esta situación. Tal es así que lo que hoy no es tan bueno, por lo menos sirve para darle un poco de oxígeno a la gente. El hecho, por ejemplo, de que nos permitan en ciertos horarios, que quizás no son los más apropiados, pero hay que aceptarlo y hay que valorarlo, se ha tomado como medida, digamos, prácticamente uniforme, que los negocios abran de 3 a 6 de la tarde. Porque en el horario de 12 a 3 no anda absolutamente nadie por la calle, comercialmente es malo. Y la otra parte que le hicimos llegar a la municipalidad, sobre todo para que lo levanten a Santa Fe, es de que en las ciudades chicas como la nuestra, está muy emparentado el comercio con la apertura bancaria. O sea que la persona que sale a comprar es el que hace un trámite bancario, hace un depósito, cobra su sueldo. Entonces es importante que se llegue a armonizar con eso. Nos han prometido de que se va a ir viendo en la semana qué ocurre y el lunes, si las cosas van bien, si no se aparecen cosas raras, se va a seguir flexibilizando, cosa que es muy bueno y muy bueno sobre todo para la parte comercial del pueblo. Ustedes están nucleados bajo el centro económico, ¿tuvieron alguna negociación? ¿Les permitieron hablar con la municipalidad incluso para tomar estas decisiones? ¿Les han prometido, como decís, flexibilizar a partir del lunes después de ver cómo funciona esta semana? Sí, sí, se le hizo llegar las inquietudes, lógicamente, como estas que yo estoy comentándoles a ustedes. Es necesario flexibilizar, es muy importante, pero hay que valorar lo que hizo la municipalidad y lo que hizo también la gobernación de poder ablandar un poco esto y que vayamos saliendo. Y ojalá Firmat responda y el lunes que viene estemos hablando ya de otros horarios que sean más acorde a la parte comercial. Recién me decías sobre la dificultad que generaba la venta online de las últimas semanas, sobre todo en un rubro tan específico como la ropa, como el calzado. Claro, a lo mejor en las ciudades grandes sirve esto, pero en los chicos no. Por una cuestión elemental, el que se compra un calzado, le gusta probárselo, ver si le gusta un color o otro, y uno no puede hacerlo eso, no puede salir con 10 pares de zapatillas a llevarle a un cliente. Lo mismo un jean, quiere ver cómo le queda, a lo mejor no le gusta el color cuando le llegó. O sea, es muy difícil la parte de indumentaria y textil. Por lo tanto, considero que del que tengamos 3 horas ahora, ya es muy, muy importante. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tienen preparadas para ese momento en el que puedan abrir la puerta y que la gente, los clientes puedan llegar a hacer sus compras? Bueno, lo importante, hay un solo punto que no está claro. Que es, hablan de una persona con locales hasta 50 metros. Este local tiene 500 metros, no sabemos si es múltiplo de 50 o si será 2 personas porque es más de 50 metros. Eso no está claro. En cuanto a la seguridad, bueno, la gente va a poder entrar porque es muy difícil que venga demasiada gente junta. Pero de todas maneras va a haber una persona en puerta que los va a ir haciendo pasar y venderla como realmente hay que venderlo, o sea, con el cliente adentro. ¿Cómo es el día a día de ustedes? ¿A qué hora vienen al negocio? ¿Tienen que preparar las mercaderías para la venta? Claro, nosotros estábamos trabajando ahora online de 9 de la mañana a 12 y de la tarde totalmente cerrado. Ahora vamos a hacer de 9 a 12, preparando la mercadería, algún online urgente que sea, se lo llevamos,
Y a partir de las 3 de la tarde la persona puede venir a pagar, a comprar y lo hacemos pasar y no como esta mañana que era un frío tremendo y la gente tenía que quedarse afuera. En el piso están Eduardo y Paula. Les voy a dar la posibilidad de que me realicen alguna consulta si es que tienen para Eduardo, así se la traslado a él. Sí, Pablo, bueno, fue, como él explicaba, muy complicada la situación comercial en este tiempo, todavía lo sigue siendo. ¿Cómo se manejó con el tema de los empleados durante este tiempo que no se pudo ir al local y de ahora en adelante cómo van a seguir? Mi compañera Paula me traslada esta pregunta que hablábamos fuera de aire, tiene que ver con cómo manejaste el tema de los empleados que tienen acá durante este tiempo que no podían trabajar, que no podían tener abierto. Y de ahora en adelante, ¿cómo es la situación de los empleados? Bueno, nosotros igual, a pesar de que se trabajaban 3 horas por día, los empleados cobraron totalmente y van a seguir cobrando como realmente dice el convenio. Eso es muy importante porque les dio tranquilidad, porque uno se encontraba de golpe con que no tenía ingreso y tenía los ingresos que siguen siendo permanentes. Entonces, esta situación de que ahora nos permiten abrir hace que por lo menos se vaya normalizando y ya se cuente con recursos genuinos para poder pagar los sueldos. ¿Conoces que algún otro comercio conocido haya tenido que tomar alguna medida con sus empleados por la cuestión esta? Mirá, en Firmá no, pero en Buenos Aires, que están totalmente cerrados, han tomado algunos, le pagan la mitad y otros nada. Por ejemplo, en la zona de Flores, de Avellaneda, que son centros de distribución textil, están cerrados, pero cerrados. Y el empleado, la mayoría, no cobra nada. Y ellos mismos se encuentran con un problema serio, porque siempre hay que escuchar las dos partes. Ellos tienen un problema serio de que los alquileres son mínimo 300.000 pesos mensuales en esos lugares. Y se encuentran con ingreso cero. Entonces, un mes lo aguantan, 2 meses aguantan, pero el tercero no lo pueden aguantar más. Por eso que hay la mitad de las empresas esas están en situación de quiebra. Pablo. Eduardo, a ver, Pablo, ¿alguna otra consulta? Sí, yo, teniendo en cuenta lo que es La Unión, que es una casa con gran propuesta para deportes, y hoy el deporte no está funcionando, si sigue habiendo una demanda, digo, a lo mejor lo de abrigo, lógicamente, va a estar como demanda, pero si sigue habiendo una demanda de calzado, de ropa deportiva, o realmente le ha bajado muchísimo esta demanda teniendo en cuenta la etapa, ¿no? Eduardo quiere saber en relación a los artículos que se venden aquí en La Unión, sobre todo teniendo en cuenta lo deportivo y que el deporte está parado, si piensan que la demanda va a cambiar con respecto a eso, si creen que el abrigo va a ser por ahí lo que más se venda por las cuestiones lógicas del cambio de clima. Sí, mira, nosotros no tenemos la experiencia porque prácticamente no hemos vendido nada, pero yo creo que la parte deportiva de lo que es el calzado, mucha gente lo usa como elemento de uso diario. O sea, lo que es específicamente para el deporte se complica porque no hay deporte. Pero en lo demás suponemos que la gente se tiene que abrigar, se tiene que vestir. Esa es la alternativa que recemos que sea así. Todavía no han realizado compras mayoristas. Me decías que, bueno, que grandes proveedores internacionales están cerrados, no están vendiendo incluso en este momento. No, ninguno vende, pero encima de que ninguno vende, salvo los de algunas marcas como Capa, por ejemplo, que sí está vendiendo y entregando, pagos anticipados, por supuesto, pero estamos viendo, por ejemplo, Nike ya se habla muy firme de que se retira del mercado argentino. Adidas, si no se retira, se está manejando muy cautelosamente porque no entrega absolutamente nada. Entonces, hay una situación de que uno no sabe por dónde salir porque no tenés forma de reponer la mercadería. Lo que vendés, lo vendiste, te podés quedar con el dinero, con las acreditaciones, pero nunca con la compra. Que esa es la segunda parte de que hay viéndolo cómo se hace. Ahí está, muchas gracias, Eduardo. No, al contrario. Ahí estaba, Eduardo Hernández, el propietario de La Unión, aquí en una de las esquinas más tradicionales de la ciudad de Firmat, un negocio que desde hace años funciona aquí, contando cuál es el funcionamiento que va a tener este y todos los locales a partir del día de hoy. La gente podrá venir de 3 a 6 de la tarde y además contando algunas especificidades del rubro que, bueno, está atravesando un momento súper complicado, como es de esperar, lógicamente, en esta situación de pandemia mundial. Gracias, Pablo. Buen trabajo allí.
Bien, ahí está. Está bueno remarcar también esta idea de reforzar, que quizás en la crisis del 2001 apareció, que era el compre local. Luego, las tendencias en algún momento para poder comprar venta online estaban. Me parece que ahora es la idea también de reforzar el comercio local, de quienes sabemos que están allí, de quien es nuestro vecino quien trabaja allí, y valorar también lo que dijo Hernández con respecto a la responsabilidad social de pagar el sueldo, que no es menor ese dato, es realmente más que significativo. Ahí está, muy buen móvil con respecto a la realidad, bueno, que se está viviendo, claro, en los comercios, uh-huh, y que es muy compleja. Presentamos dos cosas, la palabra desde el punto de vista oficial de cómo son las determinaciones, pero también cómo lo está viviendo un comerciante. Vamos a hablar del IFE, de este ingreso federal extraordinario que tiene a través de ANSES cada uno de los argentinos, y hablamos de los calendarios de pago de este IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, que lógicamente tiene diferentes formas. Sí, así es, Edu, y bien como ya venían informando y como viene la tendencia, todo va a depender del número de DNI de la persona. Los pagos comenzaron en el día de hoy, van a estar disponibles en el día de hoy, para quienes eligieron su medio de pago entre el 16 y el 20 de abril. Y esto, o sea, va a depender del, claro, número de documento. Recordemos que a través de la página de ANSES, quien tiene el IFE ha declarado de qué manera puede cobrarlo. No tiene CBU, lo puede hacer por correo argentino, lo puede hacer de diferentes maneras. A través de eso también lo que se determina es qué fecha cobrará según la terminación del DNI. Por ejemplo, ahí estamos viendo cajeros automáticos Red Banelco, el último dígito del DNI, el día de pago según ese último número, pero en este caso el que cobra por cajero. Así es. Es para quienes eligieron el medio de pago entre el 16 y 20 de abril. Estén atentos porque empiezan a cobrar desde hoy. Y obviamente en la página de ANSES pueden consultar bien el calendario. Es imposible que leamos todo esto porque ustedes, claro, tampoco van a estar atentos, pero están todas las tablitas y son muy explícitas con respecto al día. Sí, y también hay que decir que en ANSES van a encontrar la consulta virtual y por otro lado también en qué lugar está su solicitud tramitada. Y agregamos, recordemos que ANSES tiene oficinas en Venado, oficinas en Firmat. Seguramente en las próximas semanas, y no serán dos semanas, puede ser antes, puede estar funcionando la oficina de ANSES en la localidad de Firmat. Esperaremos novedades, seguramente, pero ya en Venado, por lo menos, María Cristina Gómez es quien estará al frente. Esperemos ya la designación en Firmat, y esto incluirá también, seguramente la próxima semana, o los días de la otra, los primeros días, no creo que sea más tarde, una atención ya personalizada con los protocolos del caso, pero se necesita que ANSES no sea tanto virtual y tenga más una expresión directa en la ciudad de Firmat. Por el momento sigue de esta manera, sigue de manera virtual. Registren la página de ANSES, anses.gov.ar, ahí van a tener toda la data con respecto a cuándo van a tener efectivo su pago. 15 grados la temperatura en el sur de la provincia de Santa Fe. En cada uno de los lugares están ustedes, que le agradecemos, Paula, que nos vean como todos siempre, los mediodías, ¿eh? Como siempre les agradecemos y nos contactamos con ustedes a través de nuestro WhatsApp 3465-650868. Y acá, ¿qué tenemos? Buen dato, a partir de mañana, jueves 7 de mayo, las farmacias de Firmat trabajamos en nuevo horario de acuerdo a disposición municipal, de 8 a 13 y de 15 a 18. Y yo le agrego, a quien tenga un vecino que es abuelo y que no tiene familia, pregúntele y manéjelo por WhatsApp, así no sale. ¿Mm? Ahí estamos entonces con respecto al tema de las farmacias, después vamos a seguir leyendo más WhatsApp. Sigan mandando nuestro WhatsApp solidario de delivery, hoy ya en Firmat todo es diferente, hay un horario que estire, que permite, con las normas del caso, con el protocolo del caso, atender venta al público, lo veíamos recién con Eduardo Hernández. Va a seguir el móvil. Va a seguir el móvil, tenemos mucho más para después de la pausa. No aflojes. No es para siempre, pero es ahora. Por vos y por todos. Quédate en casa. Provincia de Santa Fe. Tenés tres maneras virtuales para obtener la tasa general de inmueble. Ingresando a firmat.gov.ar, al sector impresión de tasas, DDJJ, DDRAY, y siguiendo los pasos que se indican.
a través del WhatsApp 3465-597706, enviando solo texto. A la brevedad, te enviarán la tasa por el mismo medio. O al mail tgi@firmat.gov.ar y te enviarán la tasa a tu correo. Una vez que tengas el archivo de la tasa general de inmueble, tenés dos opciones para poder pagarlo. Imprimís el archivo y lo pagás en un cajero habilitado o por home banking. Municipalidad de Firmat. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Auspicia este programa. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216, 156-58583, 03462-156-76916, 03465-424430. Miguel Torres, cada vez mejor gracias a vos. Porque con vos levantamos paredes en la comuna. Remodelamos el destacamento de bomberos. Estamos construyendo el edificio Copa de Leche. Con vos fomentamos la cultura, el deporte, cuidamos la salud y educamos a nuestros hijos. Con vos, nuestro club sigue creciendo. Tenemos más viviendas y ampliamos nuestro parque automotor para seguir haciendo obras. Con vos, vamos a seguir. Miguel Torres, una comuna que avanza para un pueblo que progresa. Gestión. Gustavo Piccirilli. En Firmat hay que decir que, lógicamente, la decisión de, en un posible caso, que va a ser, digamos, un traslado, esto se va a realizar así, pero más allá de que el hospital podría ser monovalente si hay casos de coronavirus, se tomó la decisión de poder trasladar a los abuelos que están en el geriátrico a un lugar más cómodo. Eso incluye también una parte psicológica, un acuerdo, porque son familia. Nosotros dialogamos con Lucía Maestro y Julieta Samuel, quienes son las directora y la vicedirectora del Sanco Firmat, para ver cómo será este proceso de traslado de los abuelos del geriátrico, que está contiguo y en el mismo edificio del Sanco, a la escuela de especial José Pedroni. Importante trasladar a los pacientes de nuestro geriátrico. Es muy importante aclarar que este traslado no es porque uno quiera sacarlo sí o sí de este lugar, sino que es necesario, pero por una cuestión de protección hacia ellos. ¿Por qué? Porque ellos son mayores de 60 años, además muchos de ellos tienen patologías sobreagregadas y sabemos que el hospital hay permanente circulación de todas las, bueno, las patologías respiratorias y además nos estamos preparando para el COVID. Puede que en el futuro también haya casos de COVID, entonces es necesario y es muy importante que lo traslademos para protegerlos, sabiendo que este traslado es transitorio, ¿no? No es un traslado permanente, porque se hace en la escuela especial. Así que es muy importante el traslado. Yo quería aclarar esto, que no es por una cuestión de que uno los quiera sacar, ni mucho menos, sino la importancia de trasladarlos, pero para protegerlos. En un momento que no conseguíamos la manera de trasladarlos todos juntos, se presentó la oportunidad de reubicarlos en distintos hogares de la ciudad. Pero la verdad que nos opusimos porque para ellos sería muy duro, pues ellos están acostumbrados a estar juntos, a compartir habitación. Entonces hicimos el esfuerzo y bueno, surgió la oportunidad de la escuela especial, que dicho sea de paso, le agradecemos a todos los que han hecho que esto sea posible. Y también para ellos es muy duro movilizarse, entonces tuvimos con ellos charlas con el equipo de salud mental, ¿sí? Tuvieron atención psicológica, tuvieron varias charlas donde ellos pudieron expresar sus inquietudes, donde pudieron expresar su angustia por ser trasladados de su lugar, de su hogar, y donde se les explicó que era transitorio, donde se les explicó que era para protegerlos. Y bueno, hemos visto que esas charlas han tenido mucho resultado porque están mucho más tranquilos y cuando tengan que ser mudados ya lo van a hacer con otra perspectiva. Bueno, Julieta, lógicamente, decinos cuándo será o por lo menos cómo prevén, cómo armarán ese traslado y de qué manera con los abuelos.
Bueno, seguramente vamos a ver las condiciones climáticas de esta semana, fundamentalmente, y después de eso, ya controlando todo, que la calefacción funcione, obviamente, porque empieza la semana ya con bastante frío, calculamos que para el jueves o el miércoles de esta semana los iremos trasladando, porque hay que coordinar la comida, la higiene y también la asistencia de ellos. Así que bueno, gracias a Dios, esperemos que ya esta semana, lo antes posible, jueves o miércoles, seguramente van a estar instalados ahí. Sabemos que este es un momento donde se hizo mucho énfasis en la limpieza y también más aún de los hogares. Todos nos hemos puesto bastante quisquillosos con esta posibilidad de limpiar las superficies, utilizar los productos de limpieza, pero el tema es cómo se están usando. Y donde se encendieron las alarmas es en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, pero es una situación que puede replicarse y es importante que la tengamos en cuenta y que oyamos a los profesionales lo que dicen, porque están alertando con respecto a la cantidad de intoxicaciones en hogares por la utilización de productos de limpieza y de desinfección ante el miedo por la pandemia de coronavirus, y lo que recomiendan es prestar atención a la combinación de estos productos de limpieza, porque la mayoría de los productos que se utilizan para la limpieza del hogar contienen ingredientes que son capaces de dañar nuestra salud si son mal utilizados. El jefe de la División Toxicológica del Hospital de Clínicas, que es Eduardo Scarlato, explicó que el grueso de los casos de intoxicación con estos productos provienen del mal uso, a partir de combinar inadecuadamente los productos de limpieza o de exponerse a ellos sin elementos de protección personal. El doctor explicó que cada producto tiene una fórmula y una concentración diferente y por ello es necesario diluirlos en una determinada cantidad de agua, que esa dilución es la que permite bajar la toxicidad del producto y aumentar el efecto desinfectante dependiendo de la fórmula. Quien también habló es Gabriel Araxidiano, que es médico toxicólogo y pediatra también del Hospital de Clínicas, quien indicó que, aunque no cuenta con una estadística exacta, allí aumentaron las llamadas que uno suele atender en la guardia en el doble por intoxicación en los hogares. Esto lo relacionó a que las personas usan todo lo relacionado a los productos de limpieza, que la gente está bastante paranoica con el tema del virus y puede llegar a cometer errores en relación a la utilización de los productos con concentraciones mayores a las indicadas en las etiquetas. El pediatra también indicó que lo importante es que si llegan a tener algún inconveniente antes de concurrir a las guardias de los hospitales en los diferentes puntos de la República Argentina, se fijen en los teléfonos que tienen las etiquetas de los productos y hagan las llamadas, no concurran por su cuenta a los hospitales. Lógicamente es una noticia de relevancia nacional surgida en Buenos Aires. Acá sería, bueno, ponerse en contacto con los WhatsApp a través de los médicos de cabecera, que también es una oportunidad. En la misma línea, el doctor sostuvo que hay que estar atentos para que los chicos no abusen del alcohol en gel. Esto sí es importante, que los chicos no abusen del alcohol en gel, que solo debe usarse en las manos la cantidad adecuada y bajo el control de un adulto. Remarcó la importancia de no creer en productos de dudosa procedencia conocidos como solución mineral mágica, que no está avalado por la ciencia. Los síntomas que suelen aparecer tras las ingestas de productos de limpieza suelen ser ardor al tragar, náuseas, incluso vómitos. Lo importante es no desesperarse y llamar a la guardia. Insiste en prestar atención a las instrucciones de uso. Nunca usar lavandina en estado puro, porque si bien es un producto eficiente para matar la mayoría de los hongos, bacterias y virus, su efectividad está relacionada con la concentración del producto una vez que se diluye en agua. Esto es muy importante. Y por último, no se recomienda mezclar lavandina con otro producto de limpieza, ya que muchas combinaciones pueden generar sustancias altamente peligrosas. Recordemos, cualquier duda, cualquier síntoma, siempre médico de cabecera, en este caso al pediatra también, en el caso de un niño, pero manejemos los adultos el tema del alcohol en gel también, sobre todo para que los chicos no lo tengan asumido como que a cada rato. Si los chicos están en casa cada rato y no hemos salido, ya está, la primera vez de día, después a lavarse las manos con mucho jabón. Habíamos tenido una nota con la gente de ASAL, de aquí de Firmat, también haciendo énfasis en lo mismo, en no combinar productos que no sabemos si se pueden combinar, y por el otro lado, en ver en qué concentración hay que diluir la lavandina. Dos cosas muy importantes, porque si no, tratando de hacer un bien, podemos hacernos un mal. Y también los productos, los fraccionados hay que tener cuidado, pero los que vienen con rótulo, con marcas, lógicamente ya tienen un proceso de trabajo, por ejemplo, pasan aquí por cabina sanitaria, o sea, o la responsabilidad de
quien los comercializa es un producto envasado. Y ese envase y esa marca tiene que estar permitida. Entonces es importante también para quien lo comercialice. Otra cosa que destacaron desde el Hospital de Clínicas es fijarse en los rótulos, si llegan a tener algún síntoma de intoxicación, fijarse en los rótulos en los teléfonos de emergencia de la misma marca, que son ellos quienes también pueden proporcionar información en esos primeros minutos. Vamos a seguir estableciendo una posible conexión con el móvil en la ciudad de Firmat. Antes Pablo estaba en un comercio. Lo que mostrábamos es, bueno, cómo lo están sintiendo el impacto de los comerciantes que hoy tienen en Firmat algunas novedades en cuanto a los horarios y estiramiento, y le decimos a la gente, aprovéchelo de la manera que corresponda. Por supuesto, ¿lo tenemos a Pablo por allí? Aquí estoy, Paula, hice 100 metros aproximadamente por calle Santa Fe y llegué hasta una de las esquinas de la Plaza Rivadavia, en este caso, para hablar de otro de los temas que ayer teníamos como información, con la comunicación con el representante de Aguas Santafesinas, y tiene que ver con una obra de cloacas que va a estar llegando a la ciudad de Firmat, y junto a mí está nuevamente el intendente de la ciudad, Leonel Maximino, para aportarnos más detalles con respecto a esta obra que se viene para la ciudad de Firmat. Leonel, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Pablo, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí, la verdad que muy contentos. Después, bueno, yo estuve la semana pasada reunida con Hugo Morzán, el presidente de Aguas Santafesinas. Y ayer, bueno, salió él en vivo en el canal anunciando esta obra, una obra muy esperada, que venía con algunos inconvenientes. Y hacemos un poco de historia, cuando se inauguró la estación elevadora del barrio de La Patria, allá por el año 2012, nosotros al año siguiente presentamos un proyecto de infraestructura de obras de cloaca para todo lo que es el barrio de La Patria, La Quemada y Centro Sur sería, que incluye alrededor de 2.500 vecinos. Un proyecto que tiene que ver no solamente era la estación elevadora que se inauguró, sino todo lo que tenga que ver con el tendido de la red para poder abastecer a todos esos vecinos. Bueno, un proyecto que se presentó en el año 2013 en Elenosa, lo volvimos a presentar en el año 2015. En el año 2018, a través del gobierno de la provincia, hicimos un nuevo proyecto con nuevos cómputos, lo volvimos a presentar. Y bueno, y la semana pasada, cuando me reúno con el presidente Asa, me dice que el gobernador había tenido una reunión muy importante con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Catopodi, donde habían anunciado esta obra de saneamiento para 9 localidades de la provincia, de las cuales una de ellas era Firmat y la única del departamento General López. La verdad que muy contento, una obra, por lo que anunció ayer el presidente Daza, de 110 millones de pesos, muy pero muy importante para todos los vecinos, principalmente para los vecinos del barrio La Patria, barrio La Quemada y Centro Sur, pero también para toda la comunidad, porque nos permite seguir mejorando la calidad de vida de la gente. Y esperemos, bueno, como lo dijo ayer el presidente, que en poco tiempo se lleva adelante la licitación, y una obra que marcaría el camino al resto de las obras y al resto de los proyectos que hemos presentado por distintos barrios de la ciudad. Este fue el primer proyecto que presentamos en su momento Lenosa, como recién te comentaba, pero también el año pasado hicimos una presentación de obras, de proyectos ya elaborados por la municipalidad junto con Agua Santafesina, de lo que es Barrio La Hermosa y Barrio Nadal, Carlos Casado Sur, Barrio Fredrickson. Ahora estamos terminando ya con el proyecto de lo que es Barrio Cementerio, y de esa manera tendríamos ya todo el anillo de la ciudad cumplimentado para seguir avanzando con esta obra. Recién hablabas de que todavía no está la fecha de la licitación, pero ¿hay un monto estipulado, un presupuesto para esta obra? Sí, lo que dijo ayer el presidente de la empresa, una obra que estaría rondando la licitación los 110 millones de pesos, una obra muy pero muy importante, y como te digo, demuestra una vez más lo que yo hace tiempo vengo diciendo: tienen que seguir estando los planetas alineados, porque acá hay un trabajo muy importante que se hizo de la municipalidad en poder presentar los proyectos, porque si estos proyectos no hubiesen estado presentados, como hicimos con varios proyectos, esta obra no estaría en condiciones de llegar a nuestra ciudad, o no estaría dentro del convenio que Nación firmó con provincia. Así que es muy importante el trabajo que se hace del área de obras públicas y planeamiento de la municipalidad en lo que respecta al tema de la elaboración de proyectos, y también, bueno, el acompañamiento del gobierno provincial y de Nación, porque esto se va a hacer con fondos nacionales, o sea que siguen estando alineados los planetas en nuestra ciudad, que es lo más importante, ¿no? ¿Tienen pensado publicar cuáles son los lugares específicos, las cuadras específicas en las cuales se van a realizar las obras? Bueno, el proyecto ejecutivo ya está presentado, lo tiene la empresa. Yo estuve reunido el jueves con el presidente y él me dijo que esta semana, en estos días, me iba a mandar el proyecto para chequearlo nosotros. Y bueno, estamos hablando alrededor entre 65 y 70 cuadras, que va a incluir todo esto, todos estos barrios que te digo, La Patria, La Quemada y Centro Sur, obra que ya empezamos, porque lo que es Barrio La Patria, todo lo que es la parte del Fonavi y el resto de las cuadras, se fue avanzando. O sea que un proyecto que se presentó y fuimos de a poco nosotros con la administración municipal, con la comunidad de la empresa, iniciando algunas obras. Con esta obra lo que vamos a hacer es terminar
todo lo que es el tendido de la patria, todo lo que es la quemada, hacer el colector de 1 de mayo, que es una obra que había quedado pendiente, y por supuesto culminar con toda la parte, algunas cuadras que nos quedaron de la zona centro, la parte sur, ¿no? Leonel, te llevo nuevamente a lo que es el tema de los nuevos rubros que están abiertos en la ciudad de Firmat. En este caso recién hablábamos con un comerciante de aquí del centro que nos decía que le parece un paso importante, pero que necesita que el horario se flexibilice más, sobre todo teniendo en cuenta los horarios bancarios, que son donde mejor funcionan. Claro, pero esto lo estamos haciendo por recomendación del gobernador y me parece como un buen criterio el hecho de dividir la ciudad en bloques horarios. Es para arrancar, tenemos que tener un poco de paciencia. Si miramos para atrás como estábamos hace 15, 20 días, ahora estamos en una mejor posición desde el punto de vista de la apertura de nuevas actividades. Tenemos que ir de a poco, sin poner en riesgo la salud, sin poner en riesgo lo que es el tema del conglomerado de gente, la presencia de mucha gente al mismo tiempo en poco lugar. O sea que la idea es esa, de a poco vamos a ir liberando, vamos a ir probando, pero bueno, tenemos que estar atentos de que todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque hemos hecho un gran trabajo desde hace mucho tiempo, toda la comunidad. Se ha ganado mucho en lo que respecta al tema de poder dotar nuestro hospital de infraestructura, poder nosotros terminar el centro de aislamiento, que llegue un nuevo equipamiento a la ciudad, que no tener casos en la ciudad hasta el día de hoy, y eso es muy importante. Entonces tenemos que seguir cuidando la salud en primer lugar e ir agregando estas actividades que también contribuyen a la economía de cada familia, de cada vecino, y bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Vamos a arrancar así, vamos a ir paso a paso, dijo un gran entrenador de fútbol, y la idea es, bueno, es ir monitoreándolo, controlándolo de parte de la municipalidad, y estamos seguros que como han funcionado las otras cosas, esto va a funcionar, y a medida que pase el tiempo iremos agregando más horas, ¿no? Un entrenador que lo dijo con una voz un poquito más ronca. Estamos hablando de Mostaza Merlo. Eduardo, Paula, ¿quieren hacerle alguna consulta a Leonel? En primera instancia que le salió el hincha de Racing al intendente, que lo tiene siempre ahí dando vuelta, por eso nombró a Mostaza. Pero quiero trasladarle esto... Salió el hincha de Racing de adentro. Sí, la verdad que sí. Bueno, de Racing se nace, no se hace. Así que somos una hinchada muy particular. Lo que yo le quería trasladar, Pablo, es porque hoy a la mañana crucé con un comerciante con el tema de delivery que estaba muy incómodo con respecto a los horarios de delivery que iba a vender entre las 8 y las 12 porque realmente, de acuerdo al producto que vendía, le significaba una mejor propuesta venderlo por la tarde casi noche. ¿Habrá posibilidades de que esto se discuta, se debata? Sabemos que es un día a día, entendemos que también hay legislaciones, pero digo, trasladándose a inquietud de este comerciante. Eduardo te traslada una inquietud que le traslada a un comerciante que no veía conveniente el horario de delivery, por el producto que vendía le parecía que a la mañana no era conveniente poder funcionar con esa modalidad y que esperaba que esto se pudiera ajustar a la tarde, por ejemplo. Bueno, el servicio de delivery antes funcionaba a la tarde, ahora la idea, ya te digo, es ensamblar todo, por supuesto que todas estas cuestiones que se van, el decreto del gobierno provincial salió ayer a la noche, nosotros lo terminamos de elaborar recién esta mañana, fuimos incorporando algunas actividades y ahora tenemos que ir viendo cómo funciona esto en el territorio puesto en movimiento, como dice. Seguramente vamos a tener una reunión mañana con todos los comerciantes que nos están pidiendo estas cuestiones, nos vamos a sentar y las cosas que tengamos que corregir las vamos a corregir, pero siempre tratando de avanzar despacio, no hacer 2 pasos y retroceder 10. Por eso es bueno el hecho de que no solamente las decisiones las tomemos nosotros, sino que todas estas cuestiones que hemos pedido en su momento al gobernador, que el gobernador lo ha aceptado, también han surgido de pedido de la Cámara de Comercio, del Centro Económico, de los mismos oficios, de los mismos prestadores. O sea que lo vamos a seguir revisando entre todos, no nos cerramos en lo nuestro. El tema era alargarlo, que era lo que la gente quería, habilitarlo. Bueno, hoy está habilitado, hoy se está controlando, y bueno, si tenemos que corregir algo lo vamos a hacer, pero por el bien de la gente, pero por sobre todas las cosas, siguiendo con el cuidado de la salud, que es lo más importante, con la prevención. Gracias, Leonel, muy amable. Un abrazo a ustedes. Ahí estaba entonces el intendente de la ciudad de Firmat, Leonel Maximino, por segundo día consecutivo, aclarando algunas cuestiones, en este caso, reforzando lo que decía ayer el presidente de Aguas Santafesinas con respecto a la obra de cloacas que se viene en la ciudad de Firmat, pero también haciendo alusión de estas primeras horas del funcionamiento de las nuevas medidas en locales comerciales. Pablo, gran trabajo el tuyo allí. Muchas gracias. Ahí lo teníamos a Pablo. Y bueno, sí, el intendente nuevamente, porque hay muchas medidas que van surgiendo y que es importante repasarlas. Bien, y sobre el final lo que dice es, bueno, vamos a sentar a hablarnos, me parece que está buena las inquietudes, que está bueno el tire y afloje en esta sensación de se propone y a ver cómo es el comportamiento, pero a diferencia de otras localidades grandes, no hablo de pueblos que realmente la están sacando muy bien, es lo que vimos de Labor de Boy, lo que vemos de Bombal, en algún aspecto, alguna zona parece por alguien liberada, digamos, si no hace caso a lo que se dice organizativamente desde los municipios y desde la gobernación.
Sabemos que hay inquietudes concretas con respecto a determinados rubros, pero bueno, todo se va dando, como él dice, paso a paso, porque es importante poder regularlo a medida que se va instrumentando también. Esto no significa que no entendamos los problemas económicos que esto acarrea, porque eso está claro, lo tenemos, pero esta situación especial, no especial, sino excepcional en el mundo llamado coronavirus, ha puesto todo en otra lógica y necesita que nos cuidemos de dos maneras, entre las decisiones, pero también entre el comportamiento ciudadano, que hasta aquí ha sido muy bueno. Así es, y vamos a ver si tenemos algo en nuestro WhatsApp, Edu, 3465-650868. Me tengo un hambre a esta altura del mediodía. Y te digo que es complicada hasta ahora, es complicada. No, bueno, desde hoy, Paula, Griselda Caldicio Inmobiliaria dice, atención al público de 14 a 18, de lunes a viernes, con turno previo. Buen dato ese, ¿no? Uh-huh. El turno previo es, se pone en contacto, digo, alguien que está por alquilar, alguien que le termine, tiene que renovar, consulta, lógicamente, y después se sientan allí a dialogar. Alberti 1002 y algo. Era quienes que quieran, a ver, aprovechamos, ya que veíamos una inmobiliaria, a las inmobiliarias de la región, en este caso de Firmat, que ha tenido esta modificación, a quienes dentro de estas actividades liberales también pueden mandar su WhatsApp, lo pueden hacer, o su flyer, lo pueden hacer. Los comercios ya me parece que han entablado una rueda comercial. Por supuesto. Pausa. Ya venimos. Síntomas COVID-19, fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar, fiebre y pérdida del gusto, fiebre y pérdida del olfato. Ante alguno de estos síntomas, llama al 0800-555-6549, las 24 horas. Provincia de Santa Fe. ¿Velocidad? Pampacón es velocidad. Aromas que te pertenecen, texturas que son una prolongación de tu piel, sabores inolvidables, voces que te acompañan siempre, imágenes que jamás olvidás, palabras que viven en vos. El correo de Firmat, más que un diario, un sentimiento. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Vamos a hablar del Consejo Deliberante de la ciudad de Firmat, Paula. Así es, ya empezaron, bueno, siguen dándose las sesiones de allí del Consejo, por supuesto, muy centradas en la emergencia que se está viviendo y con los distintos pedidos de los concejales. Se trabaja en comisión, también se dan debates. Es el momento de escuchar al concejal Ruffini. Frente de Todos presenta un proyecto que para mí es muy importante que se trate urgentemente, que es la apertura de la actividad laboral, ¿verdad? Es lo que la gente más nos está pidiendo. Lo que presentamos es que la ciudad de Firmat ya vaya sentando las bases del criterio epidemiológico, poblacional y de infraestructura sanitaria, que son los criterios que el presidente Alberto Fernández establece para que los distritos puedan empezar a liberar progresivamente la actividad económica y laboral. Bueno, en la ciudad de Firmat, por ordenanza, estamos proponiendo que se reglamente esto y que se declara la ciudad ya en condiciones de empezar a liberar estas cuestiones. Nos parece que es uno de los proyectos clave de esta semana. Y por otro lado, también acabamos de votar también para que lleguen fondos de la provincia, 5 millones de pesos de obras menores correspondientes a gastos corrientes. Era el pedido que se venía haciendo desde el Ejecutivo. El pedido de sesión fue el miércoles, bueno, pasó el jueves y hoy es lunes, solamente un día. Estamos trabajando como siempre, desde que arrancó la pandemia a full, los concejales del Frente de Todos, Alexandra, Janina y yo. Y bueno, en este contexto, ya en la sesión de hoy se aprobó que se pueda gestionar estos fondos. Para nosotros nos deja muy, muy tranquilos, digamos, poder acompañar cuando sabemos que
es razonable el pedido y también controlar, ¿verdad? Entonces pedíamos información de papeles, cómo está el municipio, porque nos dicen que están los números en rojo, que está quebrado, que no pueden pagar sueldos. Bueno, que nos expliquen cómo están esos números, pero básicamente la tónica de la sesión de hoy tuvo que ver sobre todo con eso, con la buena noticia de que en Firmá no hay contagiados. Eso es una muy buena noticia que celebramos. Y una segunda buena noticia que la gente quiere escuchar, que es la posibilidad de volver a trabajar. Todos estamos soñando con cómo se reactiva la actividad económica, laboral. La situación ya en algunos casos es desesperante y el Frente de Todos es de alguna manera el portavoz de este mensaje, que es seamos respetuosos, seamos cuidadosos, que haya protocolos, que haya seguridad, que haya todo lo que haga falta. Pero la gente necesita empezar a ver cómo se reactiva la rueda de la economía en la ciudad de Firmat y eso es el proyecto que presentamos. Mañana va a haber comisión y probablemente antes que termine la semana se va a aprobar. Lógicamente los clubes atraviesan una situación realmente dificultosa, sostenidos por la cuota deportiva, por la cuota mensual, y en este momento no hay ni actividades ni nada. Entonces hay que tener un lazo solidario. La gente del Firmat Fútbol Club lo propone a través de esta licuota solidaria para tratar de bancar la parada con los sueldos de los profes, haciendo los hinchas de Firmat. Aquí el presidente Fede Vincenti les cuenta de qué manera pueden ayudar. A ver qué podíamos hacer, como bien vos decías, la actividad deportiva está nula en el club en estos días. Entonces, bueno, pusimos a trabajar la cabeza a ver qué podíamos hacer. Y como la licuota deportiva no la podemos cobrar porque no estamos practicando deportes, se nos ocurrió crear la licuota deportiva solidaria. ¿Qué es esto? Esto es algo que se creó a modo de colaboración. La gente puede decidir apoyar a los profes del club, porque bueno, la idea nuestra es seguir cumpliendo los compromisos que tenemos asumidos con los profes, tratar de darles una mano en este momento tan difícil y ayudarlos económicamente. Entonces, bueno, la gente puede aportar a esta licuota solidaria con el monto que quiera. Puede seguir abonando el mismo monto que abonaba de alicuota normal, puede abonar algo menos o puede abonar más, lo que quiera. Así que, bueno, instamos a la gente, a los socios del club, a los deportistas, porque el club siempre está. El club está presente, más en estos casos se ha montado un centro de aislamiento. O sea, el club siempre está apoyando a la comunidad, a la ciudad de Firmat. Y bueno, en este momento el club los necesita a todos más que nunca. Así que, bueno, los invitamos a que colaboren, a que puedan aportar lo que puedan. ¿De qué manera lo pueden hacer? Bueno, por los canales habituales que tenemos de cobro de cuotas sociales. Les recordamos a la gente, los cobros de cuotas sociales se pueden hacer mediante transferencia bancaria al CBU de la institución. Para eso tienen que comunicarse con el club previamente. Se puede hacer por débito automático o también se puede pagar la cuota social en la mutual del club. Estos son los canales donde la gente puede aportar, ya sea tanto la cuota social como esta licuota solidaria. En estos momentos necesitamos mucho del aporte del socio porque no tenemos otra manera de recaudar dinero. Las actividades están todas paradas, no podemos realizar ningún tipo de evento. Bien, el otoño está. Sí, llegó no ahí de repente. Llegó, hoy se siente más que nunca. El frío, así que, bueno, la propuesta tiene que ver con lo que ha hecho Firmat, que seguramente en otras localidades también lo deben estar haciendo. La idea es cómo darle una mano a nuestras segundas casas, en muchos casos son los clubes. Por supuesto, y bueno, en un momento tan difícil como el que acontece actualmente. Recuerden que quien quiera mandar algo, 650868 es para tener el ida y vuelta con WhatsApp, para que ustedes puedan, bueno, difundir. En este caso lo que decíamos antes es cómo ha cambiado Firmat. La idea también es ver qué estaba pasando en Venado Tuerto en algún momento, porque se sabe que por ahí fue diferente un poco lo que ha planteado Venado Tuerto, por lo menos uno veía a través de las redes sociales, es como que se volvía a la normalidad, entre comillas, en el día de hoy. Firmat tiene su horario restringido, recordemos, hasta las 6. Y ahí en Venado parecía ser que la cosa iba a ser un poco diferente. Por eso también estábamos viendo si en algún momento nos llegaba información. Hacemos una pausa, pero ya venimos. Quédense ahí. Este es un mensaje del Gobierno de Santa Fe para nuestras personas mayores.
Es importante que cumplan con el aislamiento físico para evitar los contagios. Mantengan los espacios ventilados. Presten atención a los síntomas. Fiebre y tos. Fiebre y dolor de garganta. Fiebre y dificultad para respirar. Fiebre y pérdida del gusto. Fiebre y pérdida del olfato. Ante alguno de estos síntomas, llama al 0800-555-6549. Las 24 horas. Provincia de Santa Fe. Tenés tres maneras virtuales para obtener la tasa general de inmueble. Ingresando a firmat.gov.ar, al sector impresión de tasas, DDJJ, DDREI, y siguiendo los pasos que se indican. A través del WhatsApp 3465-597706, enviando solo texto. A la brevedad, te enviarán la tasa por el mismo medio. O al mail tgi@firmat.gov.ar y te enviarán la tasa a tu correo. Una vez que tengas el archivo de la tasa general de inmueble, tenés dos opciones para poder pagarlo. Imprimís el archivo y lo pagás en un cajero habilitado o por home banking. Municipalidad de Firmat. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465-422-599, 421-511. www.migliazamaquinarias.com. Migliaza Maquinarias SRL. Teléfonos 03465-422-599, 421-511. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Este es un mensaje del Gobierno de Santa Fe para nuestras personas mayores. Es importante que cumplan con el aislamiento físico para evitar los contagios. Mantengan los espacios ventilados. Presten atención a los síntomas. Fiebre y tos. Fiebre y dolor de garganta. Fiebre y dificultad para respirar. Fiebre y pérdida del gusto. Fiebre y pérdida del olfato. Ante alguno de estos síntomas, llama al 0800-555-6549. Las 24 horas. Provincia de Santa Fe. Tenés tres maneras virtuales para obtener la tasa general de inmueble. Ingresando a firmat.gov.ar, al sector impresión de tasas, DDJJ, DDREI, y siguiendo los pasos que se indican. A través del WhatsApp 3465-597706, enviando solo texto. A la brevedad, te enviarán la tasa por el mismo medio. O al mail tgi@firmat.gov.ar y te enviarán la tasa a tu correo. Una vez que tengas el archivo de la tasa general de inmueble, tenés dos opciones para poder pagarlo. Imprimís el archivo y lo pagás en un cajero habilitado o por home banking. Municipalidad de Firmat. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Migliaza Maquinarias SRL.
Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465-422-599, 421-511. www.miguiasamaquinarias.com. Migliaza Maquinarias SRL. Teléfono 03465-422-599, 421-511. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03465. Que decir que nosotros hacemos televisión y otros canales también de relevancia nacional pueden estar haciendo lo mismo que nosotros en esta misma ciudad. Sí, parece que tenemos un canal nacional aquí en el centro y estamos viendo una entrevista en vivo que le están haciendo a nuestro compañero Pablo Piermarini. El móvil en vivo de TDC Noticias muestra, en realidad, el móvil en vivo de TN que está entrevistando a Pablo y a Diego, que está por primera vez, Diego, en pantalla, también hay que decirlo. Sí, sí, ahí lo vemos a Pablo. Dialogando, no sabemos qué está diciendo. Estamos en la ciudad. ¿Tenemos audio para ponerle? Sí. Zona comercial y de bancos. Haciendo un móvil. Estamos haciendo un móvil doble, en este caso. Muy bien. Está Lorena Maciel, periodista de TN, de Canal 13. Estaba aquí en la ciudad de Firmat. Con Diego estábamos terminando nuestra tarea y nos encontramos con que había otros colegas que no conocíamos y que estaban haciendo la cobertura, así que decidimos venir a ver qué estaban haciendo. Y es, bueno... Lorena, que es reconocida, estaba aquí en la ciudad de Firmat mostrando cómo es la actualidad en la ciudad de Firmat. Vamos a ver si podemos entrevistarla porque ella también estaba al aire. Así que bueno, le agradecemos. Lorena, ¿cómo estás? No, bienvenida a TDC. Perdonen, pero estábamos en vivo y me estaba hablando Guille Lobo, no lo escuchaba bien. Ustedes saben que en este momento en la ciudad de Buenos Aires hay protestas y por eso tenemos que interrumpir la transmisión a cada rato porque, bueno, es la primera manifestación masiva desde que empezó la cuarentena y es algo inesperado, ¿no? Cuando planificamos ayer a la tarde el viaje, queríamos compartir mucho más de lo que se pudiera ver en la provincia de Santa Fe, llegar hasta Casilda, llegar casi hasta la frontera con Rosario. Bueno, no hemos podido, pero vamos a seguir avanzando igual. ¿Cómo es hacer periodismo en estos tiempos? Es muy vertiginoso, es triplicar el trabajo. Creo que a ustedes les ha pasado lo mismo. Es no dormir bien, es escuchar a la gente, es tratar todo el tiempo de atender las demandas porque somos un poco el vehículo o los intermediarios entre las autoridades de gobierno, los funcionarios, las empresas y lo que necesita la gente. Hoy más que nunca, o sea, ese es nuestro servicio, el rol de los medios. Pero hoy más que nunca, que la gente está en sus casas, los portavoces somos nosotros. En mi caso particular, todos en TN estamos durmiendo mal, estamos trabajando 3 veces más. No nos damos cuenta que hay un parate en las actividades en lo personal. Por supuesto que sí, lo vemos y nos entristece mucho porque estamos recorriendo. Nos pareció que ya que la gente no puede salir de sus casas, nosotros tenemos que ir a la gente. Y no solamente no quedarnos en la capital, no quedarnos en la provincia, venir a Santa Fe, ir a Salta. La tenemos a Paula Bernini, una colega nuestra que está recorriendo todo el país. ¿Por qué? Porque somos un canal federal también que nos interesa poder mostrar no solamente el pulmón de Callao y Corrientes, sino que lo que está pasando en todo el país. A grandes rasgos y agradeciendo el tiempo, ¿qué opinión te merecen las medidas que se han tomado a nivel nacional para combatir esta pandemia? A mí lo que me sorprende es las medidas de cada provincia. A nivel nacional me parece que está bien, creo que hay mucha expectativa. Ahora, en un ratito, en la Ciudad de Buenos Aires se va a reunir gobierno con ciudad para ver qué van a hacer. Hay bastante enojo de los comerciantes, a diferencia de lo que noto acá. Hay como mucha angustia por el tema de no llegar a fin de mes, por el tema del alquiler. Yo sé que acá también, pero acá se lo están tomando un poco más tranquilo. Tal vez esto lo permite porque se pueden conocer más entre las personas y se puede hacer una facilidad de pagos.
todo esto se vive con mucha más angustia y más tensión en la capital federal o en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Creo que hay mucha expectativa, que están bien las medidas, pero que de alguna manera estaría bueno que hagan algún tipo de flexibilización geográfica y ver de qué manera también se puede atender la otra pandemia, que es la económica, sin desatender obviamente el tema de salud. Esto por un lado. Y por otro lado, la decisión que ha tomado la provincia de dejar que cada municipio acomode el protocolo al movimiento de cada municipio me parece excelente. Me parece muy buena porque estamos encontrando municipios, cada uno con su propia normativa y todos con conocimiento, sobre todo los comerciantes, con el conocimiento del protocolo que tienen que seguir. Hasta ahora no vi nadie que lo violara el protocolo, así que los felicito. Bueno, Lorena, muchas gracias, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, disculpen la demora, pero teníamos que ir al corte y ya volvía. Chao. Es súper entendible. Ahí estaba entonces Lorena Maciel, periodista de TN de Canal 13, que bueno, está aquí en la ciudad de Firmat. Nosotros decidimos seguirlas, entrevistarlos para ver cuál era el motivo de su recorrida por nuestra ciudad. Pablo, saliste en TN vos también, contanos un poquito qué dijiste porque no te pudimos agarrar en vivo. Claro, porque nosotros en nuestra perseguida, por decirlo así, nos encontramos con que ellos estaban haciendo nota a la gente que estaba esperando en el Super Beltrán. Entonces, bueno, cuando se terminó la cola estábamos nosotros. Así que Lorena vino a entrevistarme. Así que pensaba que estábamos en vivo nosotros también. Así que, bueno, hablamos un poquito con ella. Yo le conté más o menos cuál era la situación de Firmat. A ella le sorprendía el poco movimiento que había, aunque entendía que era una ciudad de 20.000 habitantes. Bien, ahí entonces, bueno, un intercambio periodístico en el centro de Firmat, podría decirte una cosa así. Sí, más que nada una nota de color, algo que nos llamó la atención porque veníamos con Diego rumbo a nuestro móvil, íbamos a volver para el canal y nos encontramos con, bueno, había una productora, una cámara y, bueno, una periodista con el cubilete de TN y Canal 13 y, bueno, decidimos ver de qué se trataba su cobertura. Ahí está, Pablo. Bueno, me imagino que por hoy ya tu trabajo está más que cumplido. Sí, un día diferente, un miércoles diferente, podríamos decir, para mí y para todo el equipo de que estamos haciendo el móvil y, bueno, para la gente de la región. Recuerden que tienen contrato firmado aquí, ustedes dos no van a hacer cosas que mañana arranquemos y no tengamos móvil, nada, porque se fueron a trabajar a Buenos Aires con Lorena Maciel, vos y Diego y a TN. Mañana vamos a estar aquí, Eduardo. Llevamos tranquilidad, si se quiere, a la gente. Gracias. Bien, yo quiero remarcar un par de cosas que tienen que ver con esto. Primero, la mirada de una periodista como Lorena Maciel desde Buenos Aires, sorprendiéndose lo que para nosotros es normal. La mirada histórica, casi de unitario, que ha tenido Buenos Aires para con un montón de cuestiones políticas, sociales y económicas, es esa. Nosotros somos tan ciudadanos como los porteños, la diferencia es que interpretamos al otro, me parece, de una mejor manera. Y, lógicamente, tenemos la paz de vivir en lugares más chicos. Y lo otro es la calidad también de Pablo y Diego, haciendo exactamente lo mismo, por más que sea un canal de gran relevancia como este TN, y un canal con espíritu regional como lo tenemos nosotros. Yo creo que no tenemos nada que envidiar. Ahí nuestro estaban, equipo está entonces, a la altura del de Lorena Maciel. Ahí lo veíamos a Pablo, bueno, ahí en un intercambio que se dio de casualidad realmente, porque los chicos estaban volviendo y encontraron, bueno, un canal que nos estaba haciendo la competencia, Edu, sí, podemos sí, pero decir. Acá nosotros seguimos bancando la parada con la calidad de nuestro compañero Pablo, que ha hecho grandes móviles realmente durante toda esta etapa, sí, como el de ayer también, ¿no? Cuando aquí veíamos cómo revisaban, cómo pasaban el aparatito ese de ozonificación. Y Diego, que si tiene que estar colgado en una nube, agarradito para filmar, está siempre. Diego, que lo conoció la gente, que tanto lo nombramos, bueno, ahí un le vieron la cara. De Firmat, Paula, que tiene que ver con lo que circula dentro del grupo de medios, recordemos, hoy los comercios hasta las 18, hasta las 18:15, digamos, se podrá circular, esto es, el toque de sirena, que era 17, que entre paréntesis quiero decirlo, los niños no les gustan porque no estaban acostumbrados los niñitos a escuchar la sirena desde hace tiempo, se pasa a 18:15 en Firmat. Bien, ahí está el dato entonces para que van a 18, tener esa 15 va a tocar modificación. La sirena porque los comercios se estiran su trabajo hasta las 18 y recordemos, cierra un comercio, tiene que trasladarse hasta su casa y está bien, que se espere 15 o hasta 20 minutos. Vamos a entrar en nuestro WhatsApp 3465-650868 para contarles lo que nos propone la gente de Nacón, que nos viste siempre muy bien y tienen una reapertura controlada. Edu. Volvemos y nos cuidamos muy bien, Nacón. Atención al público en el local lunes a viernes de 15 a 18 y atento con la etapa domicilio de Nacón. Los pedidos de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19. O sea, hasta las 19 pueden hacer pedidos al 3465-665617. Y la entrega, Paula, sí, es de lunes a viernes
de 12 a 16 y al histórico fijo 423-317 con redes sociales también, Nacón, reapertura controlada, gran frase de la gente creativa de Nacón, porque realmente ha hecho unos flyers hermosos. Divinos, lunes a viernes entonces de 15 a 18 la atención al público en el local, esa es la modificación que están teniendo los chicos de Nacón este día para llevarse ropa linda como la que tenemos nosotros cada mediodía. Bien, recuerden, 18:15 va a tocar la sirena en la ciudad de Firmat, eso va a ser lo que se modifica hoy, lógicamente arrastrado del cambio comercial, y ojalá los comerciantes, lo decimos Paula, entre esas 15 y las 18 puedan mejorar sus ventas. Sí. Ojalá se dé así, ¿no? Ojalá se dé de esa manera y, por supuesto, teniendo todos los cuidados y respetando los protocolos correspondientes. Me perdí. ¿Hay placa o pausa, señor director? ¿Hay placa? Placa, placa, Edu, placa. Verde Esperanza. Claro, el mercado de cereales con el Verde Esperanza de fondo, la soja 14.300 pesos en el día de hoy. Girasol 16.050 pesos. Maíz, 8.200. El trigo, 12.800 pesos. Y el sorgo, 9.000 pesos para abrir ahora el clima. A ver, vamos seguirá a abrir. ¿Seguirá el frío, Edu? Cielo abierto, quiero, Paula. Bien. Sí, ahí lo tenés, mirá. Va a ser frío, ¿eh? Jueves, 6 de mínima, 19 de máxima, soleado. Tenemos un poquito de nubes, cielo parcialmente nublado para el viernes con 20 de máxima y 8 de mínima. Qué lindo sábado, 11 y 22, parcialmente nublado. Te digo que la temperatura con unos vaivenes bastante fuertes, porque el domingo va a estar soleado y vamos a tener 25 grados de máxima y 12 de mínima. Lindo domingo. Sí, te digo que ni se esperaba esa temperatura tampoco. Exactamente, 8 de mínima para el lunes, que baja, 22 también la alta. El lunes vuelve un poco el frío, pero el sábado y domingo va a estar muy lindo. Sí. Dentro de temperaturas otoñales. Con un gran vaivén igual en lo que va de los días, ¿no? Porque hoy pronosticamos 4 para hoy y 25 de máxima para el domingo. Bueno, una amplitud térmica. Recordemos, lo dijo el intendente, estas modificaciones que se han hecho, esperemos que las podamos aprovechar los firmatenses de diferentes maneras y también con las lógicas del caso, pero yo vuelvo a repetir, estamos haciendo las cosas bien, adhiero a cómo medianamente se van tomando las decisiones, pero entiendo también que hay sectores comerciales que realmente les cuesta mucho. Pero bueno, me parece que esto, por lo menos así, sigue funcionando. A seguir cuidándonos, por supuesto, la distancia, salir de casa con el barbijo, lavarse las manos, no nos olvidemos de todo eso, porque sigue siendo la actual normalidad. Exactamente. Mañana volvemos, Paula. Mañana volvemos. Gracias. Chau, chau.